Hola amiguitas, bienvenidas. Hoy les voy a compartir cómo rellenar esta parte del vestido que estamos trabajando en reto en el grupo Norma y sus tejidos en Facebook. Y también les invito a todas las chicas que me siguen aquí en el canal para que se unan a este lindo reto. Vamos a hacer este vestido con dos modificaciones. Puede ser una blusa en primera, puede ser un vestido con tirantes o la tercera, que la voy a dejar un poquito pendiente una vez que terminemos todo esto lo voy subiendo poco a poquito con fotos en el grupo hay un álbum en el pueden ustedes pasar para que vayan haciéndolo allá o aquí en el canal vamos a ir poco a poco para que para las que tenemos los bracitos gorditos pues podamos hacerle manga y modificación en cuanto al largo bueno en este video amigas les voy a compartir nuevamente esta parte porque la vamos a compartir de nuevo pensé que era necesario subirlo para quienes quieran unir su cuadrito para mantel para chalina para cojín o para cualquier otro proyecto esta idea de cerrarles <coughs> les puede funcionar entonces disculpen les puede funcionar este y que quede aquí en el canal porque luego no lo quieren buscar en el video completo ¿ok? entonces vamos a enseñar diferentes formas para hacerlo aquí lo podemos hacer como lo subimos al canal se los repito aquí de una vez vamos a entrar aquí en cada uno de estos bucles vamos a entrar aquí y aquí, en la cadenita más cercana a esto. Estas cadenitas, cuando unimos o hicimos el cuadro, ustedes le pueden poner más o menos. Entre más le ponen, no va a quedar tan cuadrado. Se va a hacer así. En cuanto terminemos, les voy a compartir el negro que hice con cristal. Este lo estoy trabajando con omega. Miren chicas, entramos aquí y voy a pasar por ahí el hilo, el cual estoy dejando un pedacito para disimular después. Voy a subir con una, dos, tres y cuatro cadenitas. Voy a azar triple y si esta cadenita veo que a mí se me va aflojando, que se me afloja demasiado, cambio al gancho más pequeño. Voy a entrar aquí y voy a hacer un pilar pasando cada uno de los hilitos que tengo en el gancho. Voy a sacarlo porque se me quedó esta con la que yo me conecté hay que pasarla acá con el dedito porque si no nos estorba. Si ustedes ven esto que se des desgazó ahí un poquito, metemos ahí solamente en una de las de los lacitos o hilitos y eso forza que se cierre. Tejo 1, tejo 2, tejo 3, tejo 4 y pendiente que este no se me afloje. Si se me afloja, comienzo de nuevo. Voy a ir girando mi trabajo y me encuentro con estos dos. Voy a chispar esto o no tocarlo o, se, o brincármelo. Meto en el hilito primero que tengo ahí donde cerré estos pilares y otra vez uno, dos, tres y cuatro. Sigo pendiente en que el hilo no se me cierre. Lazo tres veces y voy de este lado. Mi dedo aquí está obligando que no se me mueva. Otra vez aquí voy a meter mis tres lazaditas en este primer espacio, el primer eslaboncito y por abajo lazo el hilo, otra vez uno, dos, tres y cuatro. vuelvo a girar mi trabajo con mi dedo aprisiono ahí para que no se me muevan y voy de este lado, uno, dos y tres, ajusto y voy aquí, me brinco otra vez las dos uniones de los cuadros y me voy hasta acá el primer hilito lo paso tejo uno tejo dos tejo tres y tejo cuatro uno dos tres para girar de esta manera se nos aflojan acá así que apóyense con esta mano montando las tres lazadas acá otra vez en el primer hilito ya tengo todos esos montados en el gancho tejo uno tejo dos tejo tres y tejo cuatro Vamos a ver si nos faltan o si ya con esas son cuatro grupitos de los dos pilares cerrados juntos. Vuelvo a poner mi dedito y ahí está, me faltan estos dos. Tres veces lazo, ajusto un poquito, voy para acá, me brinco otra vez la conexión de aquí. Y vamos aquí a tomar este primer hilito, el que está cercano a los pilares cerrados juntos. Y vuelvo a tejer uno, tejo dos. Tejo 3 y tejo 4. Otra vez me ayudo con esta mano o con esta derecha si puedo. El último hilito de aquí lo paso y tejo 1, tejo 2, tejo 3 y tejo 4. Ya los tengo todos en mi gancho. Cierro todo junto. Hago una cadenita extra. Vamos por la tijerita para poder cortar y ahora sí esconder los hilitos. Cortamos aquí, pasamos este hilo por aquí, con un gancho más pequeño me voy a apoyar para esconder principalmente el primerito que yo puse aquí. Lo voy a pasar por este lado del bucle bajando con cuidadito por el pilar de esta manera, lo sigo bajando, hago una cadenita y por aquí lo puedo seguir escondiendo. Las veces que ustedes quieran, siempre jalamos antes de cortar por aquello de que se nos safe. Hagan una o dos cadenitas, una vez que lo vayan escondiendo por aquí, y nos vamos de este lado. Aquí está el hilo. Lo voy a jalar un poquito para que se ajuste, y esto es lo que hicimos. Me voy para atrás y voy a empezar. Si ustedes observan, aquí se ve como más abiertitos los pilares. Voy a meter aquí, aquí y a este último pilar por debajo que el hilo me quede ahí por arribita y lo voy a entrelazar o al azar como ustedes le, le llamen y lo voy a meter por aquí hago un nudito y ahora por aquí amigas de este lado ustedes pueden meterlo por todos esos lacitos que se ven un poquito separados y voy a hacer un nudito lo voy a ajustar lo más que yo pueda. Y me voy de este lado. Y así nos va a quedar. Mira. Ahí está. No lo voy a cortar porque ahorita les voy a enseñar otra manera de hacerlo. Lo voy a deshacer ahorita. Ahí está. Porque yo ya tengo todo el completo de todos mis, mis lacitos hechos. Esa es una de las que yo estuve trabajando aquí. Donde estamos. Todas estas son las que estamos aquí. Aquí hay otro. Para no deshacer ese. Les voy a enseñar otra forma en que yo lo estuve haciendo. <laughs> lo pueden hacer, como les digo, con un gancho más pequeño. O con el mismo, con el que trajeron la, tejieron la pieza. Yo lo estoy haciendo con el mismo. ¿Cómo le vamos a hacer? Miren, amigas. Vamos a ir. Ahorita les enseño también con un aro mágico. Vamos a ir aquí. Y nuevamente vamos a empezar. Uno, dos. 3, 4, 5. En estas 5 vamos a pasar todos los demás lacitos que tejamos. 3 cadenitas. Vamos a ir aquí. Este nos estorba un poquito. Aquí en el hilito que está más cercano al bucle. Pero si ustedes ven que esto se abre de esta manera, se van a este. Pero hacia abajo meten el gancho y sacan por ahí el, el lacito. Que eso obliga a que se cierre ahí. Y empiezan a tejer todos los lacitos que tienen. 1 dos miren se me abrieron los voy a, a cerrar un poquito porque se me aflojé a la hora de meter acá tejemos uno dos tres cuatro aquí es donde este lo paso al que yo les dije uno dos tres voy girando y me voy aquí otra vez tejo uno dos tres cuatro justo ahí lo paso a esta y aprieten ajusten con esta manita para que este lacito pues no nos quede grande 3 me voy acá una dos tres cuatro ahí está lo vuelvo a pasar por ahí nos va quedando así cuiden de que no se abran estas mucho esta que es la que tengo en el gancho con el dedito ahí la aprieto volteo Busco acá donde están mis siguientes. Recuerden que esto no lo tenemos que tocar. Y vamos acá. <laughs> Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Lo paso para acá y ajusto. Uno, dos, tres. De nuevo aquí. Lo voy a meter hasta acá para que cierre un poquito el bucle que está abiertito. Uno, dos, tres, cuatro. Lo vuelvo a pasar a ese lacito. Lo ajusto. Uno, dos, tres. Nos falta. 1 hay <coughs> este calor nos pone la garganta bien irritada otra vez aquí y paso la dazada 1 2 3 4 y la paso ahí 1 2 3 nos falta sólo 1 aquí Para las amiguitas que se están brincando este paso, una chica me escribió, está uniendo las esquinas de las 11 cadenas. Eh, yo no lo estoy haciendo así, así que no puedo estarle eh, diciendo cómo hacer los siguientes pasos. Recuerden que ese espacio nos va a servir esto de aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Y lo paso para acá. Esta cadenita, si ven, se me abrió mucho. Esta. Ajusto 1, 2, 3. Aquí que está muy abierto, me meto por debajo. Lazo. Me voy aquí. Y ahora observo lo que hice. Disculpen que yo les mueva así, pero... ¿Ven cómo está? Bien, vamos a cortar un pedacito. Y este de aquí lo voy a sacar. Ajustamos este. Ahorita lo escondemos. Y este, este que está aquí, lo vamos a meter aquí. Lo saqué antes del gancho, pero ustedes si quieren lo pueden pasar directo aquí. Yo lo saqué. Así lo estuve haciendo en algunos. Lo meto por aquí. Por el pilar, por la cadenita que se ve aquí. Así se va a ver. Ahora lo jalo. Me voy por atrás. Lo puedo pasar por cualquiera de los lados de aquí. Y miren chicas, lo voy a hacer todo por aquí al revés. Lo saqué. Por ahí, por esta cadenita. Lo paso. Lo jalo. Voy aquí y hago una especie de cadenita no voy a esconder todo el hilo porque lo voy a deshacer para que hagamos otro déjenme que les esconda los hilos para que no nos esté estorbando por aquí los vamos a dejar así que no, no se nos vean porque luego nos confunden y ahí está miren ahí está la crucecita y queda así como un arito aquí ya lo ven no quiero cortar amigas porque vamos a, a hacer otro con el arito mágico. Bien, esa es otra de las formas que ustedes pueden utilizar para hacer esta conexión. Bueno, vamos a hacer una más. Como ya no tengo espacios, voy a deshacer todo este. Para hacer la prueba con un arito mágico. Está así nuestro hilito. Vamos a hacer el el arito y vamos a deslizarnos aquí. Aquí vamos a tener un poquito más de paciencia. El aro, si quiere, lo hacen más grande para que se les ajuste y no se nos vaya a cerrar este hilo lo cuidamos porque al final lo tenemos que ajustar aquí vamos a azar triple ven triple vamos a ir y regresar al aro mágico triple y vamos a ir de esta manera por arriba no este para acá porque vamos a ir y bajar para que el aro nos quede en medio y vamos a tomar igual como les decía el hilito que se ve aquí pero por el lado revés que ajuste y cierre un poquito más aquí uno dos tres y 4. Aquí, pues no se preocupen que este lacito ya cuando cerremos el aro nos va a quedar bien. ¿Qué voy a hacer? Me deslizo aquí. Y para pasarme aquí, voy a hacer un punto bajo. Uno nada más. Lazo triple. Y voy ahora de este lado. Igual tomo el hilito, pero lo estamos haciendo por el ladito revés, por abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Me deslizo y voy al aro mágico. Este cuidado con ese hilito mejor hagan lo grande que ahí después lo ajustamos punto bajo 1 2 3 voy de este lado giro hacia el revés tomo este hilito lo meto 1 2 3 4 me deslizo voy al aro mágico y hago un punto bajo 1 2 3 voy para acá tomo el hilito Ay, ay, no quiere no quiere por ahí paso 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 y otra vez dejo 1 2 3 4 la última pasada es deslizado voy al aro mágico punto bajo 1 2 3 voy a girar porque me toca estos dos Y voy acá otra vez. Si ven, está abierto. Tomo este primero, meto por aquí y con eso cierro ese espacio que queda abierto. Como ya he estado practicando mucho, pues lo voy maltratando. Me deslizo y voy otra vez al aro, pero cuidado. No dejen este hilo libre porque si no ya después no van a poder ajustar. Se pisa junto. Punto bajo. Triple lazada. Voy al de aquí. No toquen ese hilo. Aquí. Este video amigas les va a funcionar para cuando tengan cuadritos que unir. Volvemos a deslizar. Cuiden que esta cadena no se haga grande. Punto bajo aquí. Hay muchos cuadritos en la web que luego los unimos y queda un huecote en medio y no sabemos ni qué onda hacer ahí. Esto es, yo ya lo he practicado en otros videos. Pueden ajustar un poquito si ven que les va quedando pues muy grande. Ya hice el punto bajo, ¿verdad? Espero no verme lo brincado. Voy otra vez al último de acá triple lazada porque triple bueno tal vez les funcione doble ustedes lo van a ver de acuerdo al espacio que les quede el cuadro aquí me pasé doble triple voy tomo el hilito por debajo uno dos tres cuatro me deslizo voy al aro punto bajo uno dos tres voy a este otra vez que es el último uno 1, 2, 3, 4, me deslizo y voy a hacer mi último punto bajo con los dos hilitos ¿eh? ajusto todo, 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 jalo. Voy a dejar aquí el gancho tantito, corto. Todavía no lo voy a pasar, voy a observar que hice. cuál es el que vamos a esconder primero, cuál es el que vamos a esconder después, si vemos que ya nos quedó bien, que si se ve bonito, vamos a jalar el hilito o el lacito, estos dos con mucho cuidado, vamos a ocupar el ganchito, déjenme ajustamos primero bien, 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 luego ya no sé cuál es el que voy a ajustar, miren, ahí hay una separación, ahorita por el revés vamos a unir esto con esto, con uno de estos hilitos, y ahí nos quedó, miren. Aquí ya no vamos a esconder a los lados. ¿Ven? Si ustedes quieren que el aro quede más separadito, más abierto, bueno, no lo ajustan todo, que quede ahí, que también va a dar espacio a esto de aquí, a que se haga más grandecito. Quería abrir el aro mágico. Nada más aquí ajustamos bien que los puntos bajos pues se queden bien recorridos o bien alrededor del aro y ya cerramos aquí si quieren dejar esto más abiertito que okay, ahí está esto la cuestión es que este cuadro no se nos cierre demasiado vamos a la parte de acá atrás una vez que ustedes decidan que lo quieren cerrar completamente cuál es el hilito para cerrar este aquí unen estos dos aquí los pueden aquí atar pero lo ideal es que aquí de este espacio de aquí Cadenita y cadenita metan el hilito y lo cierren. Yo no lo voy a hacer ahorita porque no hice ninguno así. Y va a quedar diferente. ¿eh? Lo tengo que igualar a los que ya hice. ¿Qué tal, chicas? ¿Les, les les gustó. Hagan la prueba con las diferentes formas que les acabo de mostrar. Creo que se me pasó alguna. No recuerdo si se me pasó alguna otra forma miren ahí está este me quedó como que se me separó Este es de las primeras que hice esta queda mejor todos cerrados juntos como lo hice en el video pasado aquí está esta que es la del escote del enfrente bueno amigos espero que les haya funcionado esto va a ser cortito pequeñito nada más para que ustedes pues hagan el intento no olviden darle vapor al final para que el, el, la pieza esta pues, quede bien bonito. Le van con sus manitas ayudando para que se estire. Y esto les digo, les va a funcionar para sus manteles, para sus cojines, para cualquier otro motivo que les deje entre cada cuadro un hueco muy grande para que lo rellene. Bueno, estén pendientes del vestido. Nos vemos ahí en el canal y en el grupo para continuar con este bello proyecto. Gracias.